Vamos a hablar con Martín Rodríguez, que él es profesor de educación física y atleta de nacido en Tandil, ¿no, Virginia? Así es. Que tuvo un proyecto, o tiene un proyecto, que se llama Desafío Solidario de Ushuaia a La Quiaca. Todo empezó con un sueño. Bueno, le vamos a preguntar a él que nos cuente, pero está uniendo la Argentina corriendo, así que lleva miles de kilómetros. Otra que Forrest Gump. Otra que Forrest Gump. Vamos a ver dónde lo encontramos a Martín. Martín, Virginia y Fernando te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por el espacio para poder contar un poco lo que se viene haciendo. A ver, Martín, ¿cómo? A ver, vamos por el primero, inicio. ¿Dónde estás en este momento? Sí, para saber, ¿dónde estás? Ahora me encuentro en la primera ciudad del norte del desafío, me encuentro en Londres, en la provincia de Catamarca, 4.711 kilómetros corridos desde el inicio. A ver, epa. Y vamos a remontarnos ahí, vamos al inicio. ¿Cómo surgió la idea, digamos, toda la previa para llegar a empezar con este recorrido? Bien, tuve un pico de estrés a los 23 años, quedé inconsciente durante 6 horas, caminé dormido esas 6 horas, aparecí en las sierras de mi ciudad. Me aparecí en un lugar donde no me podía salir, me rescatan, por llamarlo de una manera. Esa noche quedo internado en el hospital de mi ciudad y del peor día de mi vida, lo más lindo fue el sueño que estuve esa noche, que soñé que corría, soñé que iba por una calle, seguía corriendo, llegaba a un lugar, seguía corriendo y en la excitación del momento quise volver a trabajar, todo lo mismo, tuve que bajar un cambio. Y bueno, quedó lo más lindo de ese día fue ese sueño, así que a partir de agosto del 2014 lo empecé a hacer real. Un año y dos meses después me encontraba en Ushuaia con mi carrito, que es mi compañero, para empezar a correr todo el país. ¿Y cómo fueron esos primeros pasos? Digo, en Ushuaia, imagino, porque cuando ahora estás en Catamarca, ya recorriste un montón, pero en ese inicio debe ser complicado, ¿no? Decir todo lo que tengo por delante para cumplir el desafío. Sí, realmente lo complicado fue ese año y moneditas que tuve para organizarlo. Realmente estaba ilusionado a tener un auto que me acompañe, a tener más difusión. Se me complicó muchísimo, justo surgió otro atleta con la misma idea y él fue realmente quien tuvo toda la difusión, así que lo mío fue mucho más pequeño, más a pulmón. Probé con una mochila de Mar del Plata Tandil, corriendo, me lastimó las rodillas, así que bueno, diseñé ese carrito y el 19 de octubre del 2015 estaba en Ushuaia con más miedo que certezas, pero una vez que comencé a correr como que el hecho de, como simplemente hecho de hacerlo, empezaron a abrir las puertas. Me empezaron a recibir en las ciudades, empecé a tener más difusión, la página que tengo empezó a crecer más, me empezaron a llamar de más lugares. Así que a partir de que lo empecé a hacer, como que las puertas empezaron a abrir, y si bien es muy duro correr con un carrito, yo en mi carrito llevo mis pertenencias para sobrellevar los días, pesa casi 60 kilos, si bien es muy duro hacerlo, he tenido muchas lindas satisfacciones. ¿Y cómo es? ¿Tenés una meta de un tramo por día? ¿Tenés algunos días de descanso? ¿Cómo se organiza el viaje? Al principio, como arranqué un poco lastimado por correr con una mochila, como les contaba, de Mar del Plata Tandil, solo corría 25 o 20 kilómetros diarios e iba viendo más o menos la distancia de los lugares, iba planificando ahí el viaje. Bien. A partir del kilómetro 1000 me empecé a sentir bien, que fue más o menos por la zona del Calafate, entonces empecé a aumentar a 30 kilómetros diarios. Probé hasta la zona de Chubut, ahí ya me sentía realmente cómodo con esa distancia, y así que a partir de ahí planifiqué el viaje hasta el final. Entonces hay días que cuando la distancia superan esos 30 kilómetros, corro esos 30 kilómetros. Por ejemplo, mañana llego a Belén, que está ubicada a 15 kilómetros de acá, pero la idea es llegar y que me reciban, conocer lugares, así que bueno, mañana llego y me quedo en Belén. Entonces cuando las distancias son más cortitas de esos 30 kilómetros, me adapto a las distancias. Y si todo sale bien, estoy a 40 y pico de días de llegar a La Quiaca. La idea es llegar el 20 de julio, que es el Día del Amigo. Uno ha cosechado muchos amigos en este viaje, así que es una fecha importante para mí y para todos los que han estado presentes. Martín, ¿por qué es un desafío solidario? Porque cada kilómetro que corro es un alimento. Así que son en total 5.700
kilómetros que voy a correr, así que esa es la misma cantidad de alimentos. Cada provincia que corro representa una institución de Tandil, así que son dos instituciones, que Red Solidaria de Tandil, mediante actos, eventos, por ejemplo una banda de rock, en vez de cobrar una entrada, nos cobra un alimento y colabora con nuestra causa, los va a ir entregando en las dos instituciones de mi ciudad. ¿Esa colaboración solo se hace en Tandil o en las otras provincias que vas pasando tenés alguna otra forma de que te aporten o que te ayuden con algo? Sí, siempre que voy llegando surge esa propuesta de querer ayudarme. El tema es que, ya te digo, es una logística muy grande mandar los alimentos de las provincias, claro, a Tandil. Lo que yo siempre digo es que si hay una institución en la ciudad donde se pueden juntar los alimentos, que no se manden a Tandil y que se entreguen en nombre del desafío, en nombre de la gente que colabora, en su ciudad. Claro. Para abaratar costos, que para todo lo mejor ha sido que lo deportivo sea por la 40 y lo solidario sea en Tandil. Yo siempre digo a los lugares donde llego, me dicen, ¿cómo te podemos ayudar? Y yo ahí les cuento, les digo la página de Facebook que tengo, y que bueno, que ellos la compartan y la difundan, que por ahí tienen conocido en las próximas ciudades, entonces uno cuando llega puede tener una recibida con mucha más gente. ¿Y cómo te manejas para dormir, por ejemplo? ¿Tenés un horario del día en que te conviene correr? ¿Te lleva qué cantidad de horas? ¿Cómo es? Bien, yo corro 30 kilómetros diarios, sí, ¿no? Depende si los hago con gente, los hago solo, si hay desnivel, si no hay desnivel, lo que yo tardo aproximadamente. Generalmente tardo 6 horas cuando voy solo en completar esos 30 kilómetros, cuando voy acompañado tardo 4, y cuando son días de mucha cuesta, capaz que tardo 9 o 10 horas en completar esos 10 kilómetros. Ahora los días se me están terminando a las 7 de la tarde, claro. Antes en el sur se me terminaban a las 10, entonces tenía más tiempo para estar después, claro, de correr. Ahora ya llego, hago una merienda, cena fuerte, y ya empiezo por ahí a escribir un poco, y cuando quiero acordar ya está todo oscuro, y a las 8 ya me estoy durmiendo, hasta las 7, 8 del otro día, donde ya arranco a correr y aprovecho al máximo las horas de sol. Martín, obviamente no estás haciendo turismo, estás haciendo una causa solidaria, pero ¿podés recorrer un poco las provincias que vas descubriendo? Digo, ¿qué te ha sorprendido? ¿Qué paisaje? ¿Qué lugar? Sí, la verdad que el simplemente hecho de ir por la ruta ya me hace ver una variedad de lugares impresionantes. El día que arranqué en Ushuaia nevaba. Después pasé por la estepa patagónica, cuando llegué al Calafate pude conocer el glaciar Perito Moreno, justo dio el día libre, así que era mi única oportunidad de conocer un lugar que toda la vida quise hacerlo, así que lo fui a conocer. Bueno, he pasado he visto la cordillera desde Ushuaia hasta Catamarca, vendría a ser, la zona de Bariloche, esos 100 kilómetros de Villa La Angostura a San Martín de los Andes, que se llama la Ruta de los Siete Lagos, que en realidad son más de siete lagos, pero bueno, se llama Siete Lagos. Eso es de lo más lindo que he visto en mi vida. Árboles por todos lados, lagos de todos los colores. La verdad que solo conozco un poquito de Chile, pero sin conocer otro país, yo creo que Argentina es uno de los países más lindos en cuanto a la gente y en cuanto a los paisajes, uno de los países más lindos del mundo. ¿Tenés planes para cuando termine el viaje decir, bueno, ahora a este lugar quisiera volver, a este lugar, por ejemplo, acá que decís de los Siete Lagos, algún otro que decís, quiero volver pero con tiempo para quedarme, conocer más? Voy a volver, pero para seguir corriendo. La idea de este año es desafiar la ruta más larga. El año que viene la idea es correr el punto más alto, así que por suerte cuando estuve en Mendoza me recibió justo su gobernador. Ya empecé a planificar un poco lo que sería correr el Aconcagua. Y bueno, también cuando pasé por La Rioja se empezó a gestionar para correr el Famatina, que es un cerro un poquito más chiquito que el Aconcagua, que si todo sale bien sería ahora en noviembre de este año. Así que he hecho buenos conocidos, buenos contactos, y la verdad que estoy viviendo un momento muy lindo de mi vida y quiero ver si lo puedo extender un añito más para poder correr el Aconcagua y correr algún que otro cerro alto y algún que otro volcán de Mendoza y de Neuquén también.
Vemos, Martín, en tu Facebook, que es Desafío Solidario de Ushuaia hasta La Quiaca, digo, así lo pueden encontrar, que tiene más de 11.000 seguidores. También hay lugares que vas corriendo y la gente se suma, te acompaña, lleva unos kilómetros el carro también. Sí, ese es el momento más placentero del viaje, cuando me dicen, ¿puedo? Digo, sí, encantado de llevarle un ratito. Le gusta a la gente llevar el carrito. Sí, cuando llego a los lugares es los momentos más lindos que tiene el viaje, donde se empiezan a sumar la gente, donde me espera la gente. En Chilecito, aquí en La Rioja, corrieron conmigo 50 personas. Eso fue realmente muy fuerte. En Pocito, San Juan, sacaron las escuelas afuera, así que cuando llegué había 500 personas esperándome. Así que he vivido momentos muy muy lindos. Cada lugar lo interpreta y lo entiende a su manera, y sus recibidas son a la manera de cada uno. Pero ya llegar y que haya alguien del otro lado esperándome, a mí me pone muy contento. Bueno, igual la gente es cálida en todos los lugares a los que vas, ¿o no? Sí, sí. Hay pueblitos que son mucho más cerrados, hay pueblitos que son mucho más abiertos. Por ello siempre pensaba, llego a un pueblito de 100 personas y me van a recibir todos, digo. Y llegaba y por ahí no había nadie. Hubo dos o tres lugares donde no hubo nadie, porque bueno, es por ahí la mentalidad de lugares fríos, cerrados, y llegar, y esos momentos son realmente un poco duros. Debo haber llegado a 60 y pico de localidades, y me pasó dos o tres que no pasó nada cuando llegué, claro. Y es un poco, a mí me duele un poco, pero claro. Vas entendiendo, ¿no?, que cada lugar tiene su manera de interpretar las cosas. Martín, imagino también cuando llegás a esos lugares que, no sé, uno dice, te invitamos con un locro o una comida típica, y vos podés o tenés que cuidarte por, muy... claro, estricta por lo que estás haciendo. No, como mucho y como lo que venga. Sí. Hay yo creo que hay dos tipos de comidas. Están las comidas que me hacen bien físicamente, que son las que generalmente como cuando voy en la ruta, fideos, proteínas, hidratos de carbono, el agua con las sales rehidratantes, eso trato de cuidarme lo más posible, y están las comidas que me hacen bien a la cabeza, que hacen bien al corazón. Llegar y comer unas empanadas riojanas con un vinito de La Rioja, es ese regalito al alma que venía esperando después de venir corriendo durante tanto tiempo. Así que no hay, es más barato regalarme una remera que invitarme a comer con todo lo que estoy corriendo, pero no, disfruto de todo, y los permitidos los hago porque sé que me vengo cuidando bien. ¿Y cómo te organizás para esa comida? ¿Para la que me cuido o la que disfruto? No, la que te cuidás, porque la otra, ponele que llegás a un lugar y te prepararon la comida, listo. Claro. Pero las tuyas, ¿cómo haces? Y un desayuno muy fuerte a la mañana, generalmente un café con leche, con algunas masitas con semilla o esas integrales. ¿Pero todo eso, digo, lo llevas en el carro? Sí, eso lo tengo todo en el carrito. Digo, ¿o te van abasteciendo cada tantos kilómetros? Como No, eso está, no tengo ese apoyo logístico. Claro. A veces se ha generado de que, mirá, te dejo el agua cada 30 kilómetros, así aflojas un poco el kilo. Claro. Pero ha pasado una o dos veces en 7 meses. Claro. Martín, te agradecemos. Estás, entonces, reiteramos, en Londres, Catamarca. Estás muy cerca, porque va a llegar el 4.700 kilómetros ya corrido. Quedan poquitos para el 20 de julio. La verdad que una travesía increíble, más allá del desafío en sí, digo, lo que estás conociendo y lo que estás viviendo. Te deseamos muchísima suerte, seguramente... Y que nos recuerde la página, porque si alguien lo quiere ayudar, podría ayudarlo también a alguna institución que le aporte un poco más que los vecinos. Es verdad. ¿Dónde te pueden contactar? Bien, se llama Desafío Solidario, 2 puntos, de Ushuaia hasta La Quiaca. No tiene nada de marketing y es enorme el nombre, pero bueno, es el que se me ocurrió en el momento y bueno, ahora ya... Esa parte de uno tiene relación con lo que uno vengo haciendo, pero podría haber sido un poco más corto. No hay problema con eso. Bueno, esperemos que tengas mucha suerte y esperemos hablar con vos desde la meta. Sí, cómo no. Hacia el 20 de julio te vamos a estar llamando. Martín, muchísima suerte y gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes, la verdad que me ha gustado mucho charlar con ustedes, me he sentido cómodo, así que bueno, espero que se repita pronto. Que tengan un lindo día. Igualmente para vos. Bien, ahí pasaba Martín Rodríguez, que es profesor de educación física, atleta, nacido en la ciudad de Tandil, empezó en Ushuaia ya el 19 de octubre de 2015, va corriendo de a 30 kilómetros por día.